Hola Jorge, buenos días. ¿Me escuchas? Hola, hola. No, no se escucha Jorge lo que estás diciendo. ¿Me escuchas tú? Jorge. Hola, hola. Jorge, ¿me escuchas? ¿Tienes tu micrófono apagado, Jorge? Hola, ¿eres Daisy? Sí. Hola, ¿cómo estás? Es que estás a contraluz y con el cubrebocas aquí, y entonces pues no. Es que ahorita tenemos un taller allá abajo y mejor preferimos venirnos al saloncito de acá arriba para Ok, muy bien. les. ¿Me escuchas bien, verdad? Absolutamente. Perfecto. Entonces vamos a dar, ¿qué te parece 5 minutos para ver cuánta gente entra a la sala? Órale, órale, órale. Okay. Déjame, estoy ensayando. Bueno, ahí te ves tú a ti misma, ¿verdad? Sí, yo me veo a mí misma. Okay. Ay, ¿qué es esto? Stop video, okay. A ver. Ángel, buenos días. Luis, ¿nos escuchas? Luis, Ángel, ¿nos escuchas? Creo que no nos escucha. Luis, ¿nos estás escuchando? Luis Ángel, ¿nos estás escuchando? Haznos una señal de que sí nos escuchas, por favor, porque estamos calando los audios también. Parece que no. Luis. Luis Ángel Ruiz Ríos. Tienes tu micrófono apagado. ¿No te escuchas? Ah, perfecto. Gracias. Vamos a dar otros 2 minutitos más. Aquí ya está llegando las. Más que dónde era que se le ponía. En vivo en YouTube, en vivo en Facebook. ¿Te parece si empezamos, Jorge? Y que se vayan Con mucho gusto. incluyendo. Con mucho gusto. Solamente déjame lanzar el vivo al Facebook y Órale. ya Tú me dices. sale. Tú me dices. Gracias.
Ya casi, ya casi. Se tardó un poco. Órale. No corre prisa. No corre prisa. No. Ayer estaba la bicicleta. No más animales. Bueno, vamos a empezar. Correctísimo. Espera, espera, nada más que me... Hola, Luis Ángel, ¿me oyes? Sí. Ah, ok, qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, Akire. Órale, ¿de dónde te conectas? ¿Dónde estás ahora físicamente? Aquí en el pueblo. ¿Pero cuál? Oh, aquí pues en el Cafetal. El Cafetal. ¿Y en qué parte de Michoacán está el Cafetal? Cerca de Morelia. Ah, ok, ya. Ok, muy bien. Una pregunta, Luis Ángel, ¿por qué te llamó la atención este taller? Pues hasta ahorita es nuevo el taller. Bueno, hasta ahorita me di cuenta el taller y pues por eso me animé a ver qué okay. Al taller. Lo agarraste al vuelo. Uh-huh. Okay. Oye, vamos empezando. Okay. A ver, vamos a permitir que nos presenten. Nada más déjame que agarre la señal y listo. Ok. Estamos ya, entonces, ahora sí. Pues buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Comenzamos con los talleres que se transmiten en línea el día de hoy. Nos acompaña el compañero Jorge Espinosa. Hola. Nos va a dar el taller de Zoom en el marco, pues, del cuarto curso de taller del educador comunitario acá en Comachuén. Bueno, tenemos ahorita tres asistentes, no se ven mucho, pero por ahí están. Ya también están llegando los compañeros en el Facebook y bueno, también en YouTube se va a retransmitir y en algunas otras páginas. Entonces, pues sin más, le damos la palabra a Jorge. En tus manos y no sin antes, bueno, decir que si tienen al final de tu presentación o de lo que tú vayas a decir algo que comentar, pues ya tú también puedes ir moderando para que les puedas dar o no chance de abrir el micrófono. No vayamos a tener como interrupciones, ¿te parece? Entonces ya okay. Tú nos vas marcando la pauta para ver qué es lo que necesitas. Podemos ir haciendo a la par contigo. Ok, bueno, ¿me están oyendo? Sí. Sí. ¿Me están viendo? No. Bueno, no me da chance de iniciar el video. ¿Start video? Ahí estoy yo. Listo. Ahora, quisiera compartir la pantalla, pero no sé, ¿cómo le hago? Porque solamente estás tú, Daisy. Se supone que te tengo que dejar. Sí, me tienes que dejar, exacto. Sí, ahora nada más déjame, te doy. Bueno, no importa, en lo que tú haces esto, quiero platicar con Luis Ángel. Oye, entonces, Luis Ángel, dime una cosa, ¿tú a qué te dedicas? Pues al campo. ¿Al campo? ¿Qué cultivas? ¿O a lo mejor crías animales? Ajá, maíz. Ok. ¿Es un terreno que es tuyo, es de la comunidad o es de alguien más? De mi papá. Ah, ok. ¿De tu familia? Uh-huh. Ok, muy bien. Y dime una cosa, Luis Ángel. ¿Esto lo haces
¿Con quién más participas tú cuando trabajas en el campo? Con unos... con otras personas, pero son amigos. ¿Qué son, como medianeros? ¿Mande? Medianero es como alguien que trabaja contigo, pero se lleva una parte de la cosecha. Ajá. ¿Sí son, sí son así? Sí. Ok, ¿trabajan a mano? ¿Tienen este... no sé, tractores, equipos, bueyes? Tractores. Con tractor. Ok, bueno, eso facilita bastante, porque el trabajo del campo pues suele ser muy, muy pesado, ¿no? Este, no sé si ya puedo compartir. Sí, ya puedes. ¿Daisy? Ok, Daisy. A ver, ¿están viendo mi pantalla? ¿Esta que dice equipos de trabajo? Sí. Sí, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a organizar esto bien. Ok, en línea estás tú, Luis Ángel, y los demás son personas que están presenciales, ¿verdad? ¿Entiendo así esto, Daisy? Sí, así son. Ok, bien. Si cualquiera quiere tomar la palabra, por favor, levante la mano. Digo, los quienes están ahí en la biblioteca, por favor, avísenle a Daisy. Si tienen alguna duda o si quieren compartir algo. Porque somos poquitos, entonces es importante que se genere esto, una conversación. O sea, yo no soy el sabio que viene a decir cómo se hacen las cosas. Creo que mi rol aquí más bien es, yo vengo a que todos aprendamos juntos y probablemente quien más va a aprender el día de hoy soy yo, cosa que les agradezco. Bien, entonces, bueno, les comentaba, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los equipos de trabajo, ¿sí? Marcuecha. Marcuecha somos los que estamos juntos, ¿sí? Y los que estamos juntos trabajando para lograr algo. Como, por ejemplo, Luis Ángel con las personas con las que siembra la tierra o con las que trabaja la tierra. ¿Estas personas son también tus familiares, Luis Ángel? Amigos, nomás. Amigos, ok. Y, ¿cómo normalmente... ¿cómo es la dinámica? ¿Qué tanto funciona trabajar en equipo, Luis Ángel? Digo, me dirijo a ti porque tengo el nombre y de los demás no los tengo, pero por favor, si alguien quiere contestar esto, también por favor, me gustaría mucho escucharlos. ¿Qué pasa cuando Luis Ángel se junta con sus colegas y empiezan a trabajar? Te escuchamos, Luis Ángel. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de equipo? Pues bien. A ver, ¿qué significa bien? Descríbelo, imagínate que como nunca los hemos visto y nunca hemos estado trabajando en el campo, tú platícanos cómo es. Oh, pues convivimos después de trabajar, de salir de trabajar y pues ya en el trabajo, pues tratamos de hacerlo lo más sencillo. Ajá. ¿Todos trabajan al parejo o hay unos que se rezagan y otros que no? Pues al parejo, pues todos trabajamos igual. Ajá, ok. ¿Hay cosas, es fácil ponerse de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, muy bien. ¿Qué te deja a ti esta relación? Me dices que se juntan después del trabajo. Pues muchos aprendizajes con ellos. ¿Qué sueles aprender cuando estás trabajando con un equipo, Luis Ángel? Pues saber cómo se trabaja y pues valorar el trabajo. ¿Has aprendido cosas como trucos de trabajo, maneras de plantar, como... cómo cuidar mejor la planta, cómo lograr que no se te mueran las plantas, que no se te sequen, que no las pisen, que no se malogren unas con otras? Pues no mucho, pero pues lo normal, lo malo, lo como se siembra. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Luis Ángel. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿O algún comentario respecto de sus experiencias cuando estamos trabajando en equipo?
Hola, hola. Hola, sí. Ajá, sí, no, bueno, ahorita preguntaré yo a la gente que está con Daisy ahí en la sala. ¿Hay alguien que quiera compartir qué pasa cuando trabajan en equipo? ¿Tenemos manera que alguien tome el micrófono, Daisy, o prefieres como que escriban en un papel y te lo pasen? O ¿cómo podríamos hacer para que haya participación de las de quienes están ahorita en el salón? Perdón, es que fui a unas cosas. Como tú vayas diciendo. Ok, bueno, es que aquí, en este momento, sí me gustaría que alguien comentara cómo es cuando están trabajando, qué experiencias ha tenido cuando trabajan en equipo. O sea, ¿les funciona bien? ¿Hay ciertas dificultades? ¿Hay cosas que hayan aprendido? ¿Cómo es cuando trabajan en equipo? ¿Qué pasa? ¿Escuchas, Jorge? No, creo que tal vez se tienen que acercar un poquito más contigo. Pues a veces está en discusión. Ok, oigo muy mal, pero estamos hablando de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Oh, vaya, vaya. No tenemos tu cámara, ¿verdad, Daisy? Sí, ¿no me ven? No, no te veo. Ah, ya, ahorita ya te vi. Ok, bien. Bien, entonces, ¿alguien de ahí, de contigo, Daisy, o tú misma, quieres platicar cómo es trabajar con otras personas? ¿Qué tanto nos funciona? ¿Qué nos cuesta trabajo? ¿Qué cosas aprendemos cuando suceden? ¿Nos gusta trabajar en equipo? ¿No nos gusta trabajar en equipo? ¿Cómo es? Pues, aquí, por ejemplo, en el grupo de Sembrando Vida, se está complicando mucho organizar. ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono? Porque no te oímos. Ay. Gracias por acercarte. Ahora sí. Lo que estaba diciendo que ahorita en el grupo que nosotros estamos, con el que estamos trabajando de Sembrando Vida, se complica mucho porque por muchas cosas no podemos hacer bien el trabajo, organizarnos. Pues por malos hábitos, porque uno, pues somos impuntuales. Ajá. Faltan compañeros. No participan muchos en decir nuestras opiniones. Ajá. Aparte, pues por problemas también personales entre o ya problemas como más que repercuten en el trabajo de él. Okay. Muy bien. Muchas gracias por tus comentarios. Efectivamente, trabajar en equipo a veces es muy bueno. Bueno, no a veces es muy bueno. Yo creo que es muy bueno. Es una de las maneras en las que los humanos aprendemos más. O sea, aprendemos más trabajando con alguien que de lo que se aprende en la escuela. Aprendemos de nosotros mismos, aprendemos de lo que los otros saben hacer. Pero también es cierto que muchas veces en la dinámica que se da en el trabajo en equipo, lo que sucede es que esta cuestión de que no llegó alguien, de que alguien tiene un problema personal y no puede estar colaborando, de que a veces nos da pena hablar y decir lo que estamos pensando, o a veces simplemente pues cae bien el que está ahí junto, ¿no? Y entonces eso impide que podamos como
como hacer lo mejor de estos equipos, ¿no? Pero todo esto que les estoy compartiendo viene en un libro que se llama Scrum, justamente. Y el autor del libro lo que nos dice es que él hace muchos análisis sobre qué pasa en los equipos de trabajo y cómo él ha aprendido a través de hacer mucha investigación qué cosa hace que los equipos de trabajo seamos buenos y qué cosa impide que seamos buenos, ¿no? Y entonces él se plantea, porque él se plantea lo siguiente: nosotros venimos todos de una cultura en la cual hay una persona, normal, una autoridad, que es el que sabe. Y esta persona que es la que sabe, nos dice qué es lo que hay que hacer. Y estamos, y crecemos y estamos educados para escuchar a que el que sí sabe nos guíe, nos corrija, nos diga qué es lo que hay que hacer y ponga las reglas, y los demás pues como que nos cuadramos y decimos sí, está bien, lo voy a hacer. Y eso ha funcionado bien mucho tiempo. Ahora, resulta que estamos en un mundo muy complicado y que se está poniendo cada vez más complicado, más rápido. Y ante ese mundo complicado, es más importante que las cosas que hagamos, las hagamos bien, las hagamos funcionar, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace aquí es, ¿qué pasa si pudiéramos lograr que los equipos de trabajo sean eficientes, ¿no? Que sean Ceci o Cata, que logremos que las cosas queden bien hechas, ¿no? Porque sucede que cuando logramos que esto suceda, normalmente es muy satisfactorio, ¿no? O sea, primero porque los resultados del trabajo pues nos ayudan a todos. Y segundo, porque como personas pues tenemos mucha satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? O sea, todos cuando logramos, cuando se nos logra bien el maíz, cuando tenemos una junta y funciona bien, cuando nos ponemos a reforestar un predio y vemos que ya se van logrando los arbolitos. O sea, todas esas cosas dan mucha satisfacción a los humanos, nos enriquece mucho que el trabajo funcione, ¿sí? Y bueno, para poder lograr entender qué es lo que hacen los equipos que sí funcionan, me puse a buscar un poquito sobre qué cosas o qué ejemplos en México tenemos de equipos que funcionan bien. Y me encontré con esto, con los niños triquis. ¿Alguien los conoce? Los que juegan básquet. Los que juegan básquet. ¿De dónde son? De San Juan Copala. Ah, caray. A lo mejor hay unos en San Juan Copala. Estos son triquis, que son de Oaxaca. Y esto... ¿Eh? Ah, ¿sí los conoces? Es San Juan Copala en Oaxaca. A ver, platícanos, ¿qué más sabes de ellos? Que juegan sin zapatos. Exactamente, esta foto es muy mentirosa porque ya los pone con zapatos. Pero resulta que estos muchachitos jugaban sin zapatos. ¿Por qué jugaban sin zapatos? Porque así aprendieron. ¿Y por qué aprendieron a jugar sin zapatos? Porque no tenían zapatos. Porque no tenían zapatos, esa es la realidad. Ellos crecían ahí en San Juan Copala, que es un lugar triqui, y crecieron ahí y vivían descalzos. Entonces, cuando empiezan a jugar básquetbol, pues lo hacen descalzos, que es como lo saben hacer. Y quiero que veamos un momento, un pequeño video. Por favor, dime Daisy, si lo que estoy haciendo va a funcionar o no. Pero ahorita que venga Daisy fue al baño. Ay, no. Estamos teniendo... No. Ay, no, ¿qué es esto? Ay, no, esto no funcionó nada. Ok, bien. Lo que estoy intentando hacer es ver este video de cómo podríamos hacer. ¿Cómo podríamos hacer?
Aquí está. Dime, por favor, Daisy, si lo estás viendo. Daisy. Perdón. Dime una cosa, ¿se está viendo? No. No, no se está viendo. Ok. No, no está viendo. Hay una cosa en el compartir donde tenemos que compartir video también. Se supone entonces, que tienes la oportunidad de compartir lo que quieras. Sí, sí, sí. A ver, espérame. Creo que. A ver, estamos en Zoom. A ver, ¿cómo le haré? Ah, acá estoy. Aquí en video tengo que... A ver, lo... ¿Ves ahora el video? Sí, se está cargando algo, pero no se ve todavía algo. Ok. Dime si aparece. Abajo está una de que dice Niños Triquis y arriba está ahí ya. ¿Ya se ve el señor que va a hablar por teléfono? Por... El señor. Sí, ya se ve. Ah, qué bueno. Ah, bueno, le voy a dar play. ¿Se oye bien? No se escucha. Hostia. A ver, otra vez. Aquí hay una cuestión. ¿Dónde? Sebo. No logro, no sé cómo hacer para que puedan ver esto. Ah, ya sé, ¿te puedo mandar el link y lo ven al final? Sí, o Leo, ¿tú sabes cómo? Es que salgo aquí, al momento de compartir, hay una cosa que me debe decir, compartir, que me permita compartir el audio también, el audio y el video del... A ver, pues si quieres, mándamelo y a ver si... Sí, te lo voy a mandar, sí, para no tenerlos aquí aburridos. Porque eso pero, es... Pero... No, dime. No tengo celular para ahorita, no sé si lo puedes mandar aquí al chat. O... Lo voy a mandar al chat, pero ahorita vamos a seguir con la sesión, porque okay. No quiero que se enfríe esto. Bien, entonces, la cuestión es esta. Estos chicos de San Juan Copala, en Oaxaca, en la zona Triqui, crecen descalzos, como ya nos dijo aquí una chica participante, y la cuestión es que cuando, si ustedes observan, una parte muy importante del video que no se va a ver ahorita, si ustedes observan, sus niños corren descalzos por ahí, de repente juegan, se van a dar cuenta de que, ¿están viendo mi, me están viendo en la pantalla? No aparece, solo tu nombre. Solo mi nombre, ok, bueno. A ver, usa tu manita, por favor, Daisy, y explícale cómo son los dedos de los pies de los niños del campo, los niños que andan descalzos en el campo. Sí. ¿Ya? Sí, ya. ¿Sí ves o no ves? Ok. No, yo no lo veo, pero lo que quiero es que te vean los demás. Sí, están abiertos, un poco abiertos. Están abiertos, exactamente. ¿Y cómo son los pies de un niño que crece con zapatos? Cerrados. Se quedan cerrados. ¿Qué pasa cuando yo corro con los dedos abiertos? Tienes como más soporte, más... Tienes más agarre en el piso. Agarre, sí, agarre. Ajá, y entonces, si tú lo que vas a hacer es fintear a tu oponente en el básquetbol, ¿no? Pues agarrarte del piso te ayuda porque te resbalas menos, porque tienes más control sobre el movimiento que vas a hacer. Y resulta que, fíjate, estos muchachitos... que son muy chiquitos, comparados con otros, con niños de otros lugares, ganaron un campeonato mundial en Argentina de básquetbol para niños de su edad. Eran los más chiquitos de tamaño. Eran niños que en ocasiones tienen problemas de nutrición, ¿sí? Porque ellos viven del autoconsumo, ellos viven de la siembra de temporal,
Entonces, si hay un año que no llovió mucho, pues hay poco maíz, hay pocos nopales, ¿no? A lo mejor no hay frijol, no se logró, y entonces, pues, toca comer poquito. Entonces, para un niño, eso te puede traer ciertos problemas nutricionales. Y a pesar de todo esto, los niños ganan un campeonato mundial de básquetbol. ¿Por qué razón creen ustedes que esto sucedió? Bien coordinados en su equipo. Una, es muy importante esto, estaban, ¿y qué hizo que se coordinaran bien? ¿Qué hace que alguien se coordine bien? Se entendían, se escuchaban. Escuchan, ¿qué más? Bueno, lo que hace que, de acuerdo al autor del libro, lo que hace que estos niños, bueno, él no estudió concretamente el caso de los niños, pero lo que hace él estudiando a los equipos que funcionan muy bien, es que se da cuenta de que tienen tres cosas, porque él estudia a muchos grupos, y entonces de esos muchos grupos que él ve que sí funcionan bien, tienen tres características. Primero, lo que están haciendo es trascendente. ¿Qué cosas son trascendentes para ustedes, por ejemplo? En el aula. Bueno, ¿qué significa ser trascendente? ¿Qué significa que algo es trascendente? Pues que tiene importancia para nuestra vida, ¿no? Que tiene importancia. ¿La autonomía tiene importancia para nuestra vida? Para algunos, yo creo. Ok, la autogestión, resolver yo mis propios problemas junto con mi comunidad, ¿es trascendente? Pues sí, pero ahí ya van dos, o sea, yo como persona particular y el otro como comunidad, y en este otro, pues, ahí tiene muchas implicancias. Exactamente, justamente, y ahora, tiene... ¿Mi familia es trascendente? Sí. ¿Mi taller de carpintería es trascendente? Entonces, fíjense cómo las cosas que son trascendentes para mí son las que me llevan a hacer cosas que me llevan más lejos, ¿sí? A lo mejor si viene un domingo la feria al pueblo y yo me quiero subir a la Rueda de la Fortuna, pues es importante, pero no es trascendente, porque si en ese momento mi hermanito está enfermo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a subir a la Rueda de la Fortuna o me quedo con mi hermanito? O por otro lado, se empieza a quemar el monte y yo tengo hambre, ¿qué voy a hacer? Ir a apagar el monte. Entonces, ¿por qué? Porque el monte esté bien es trascendente para mí, porque de ahí yo saco la madera con la que voy a trabajar, ¿no? El hambre me la puedo aguantar un ratito, pero me va a dar más hambre cuando el monte esté quemado y yo no tenga madera para trabajar, ¿no? Entonces, esas son las cosas que son trascendentes, ¿no? Entonces, para los niños triquis, jugar básquetbol es trascendente. ¿Por qué? Porque la persona que fue a trabajar con ellos hizo varias cosas con mucha sensibilidad. Una de ellas es pedirles que los niños que van a jugar básquetbol, primero, tienen que ayudar en sus casas, tienen que lavar su ropa, tienen que ir por leña, tienen que traer el agua, tienen que tener su casa limpia, tienen que ir a la escuela y tener buena calificación. Pero lo más importante para todo esto era que los niños que quieren estar en el taller de básquetbol tienen que hablar triqui. ¿Por qué es importante para un pueblo mantener su lengua? ¿Por qué es importante el purépecha para los purépechas? Chicas, ¿es importante el purépecha? Sí. ¿Por qué?
Aquí todos somos purépechas, así que lo puedes decir con toda libertad. Señora, ¿por qué es importante el purépecha? La queremos oír. Okay, ¿por qué? Pero ¿por qué es importante, señora? Sí queremos que lo aprendan los niños. ¿Por qué? Okay. ¿Será acaso que hablar purépecha me dice quién soy? ¿Define quién soy? ¿Ah? ¿Soy una persona más completa si hablo el idioma de mi comunidad? Qué bueno, señora. Me da mucho gusto oír que usted sí habla purépecha. ¿Por qué? Nos da identidad. Entonces, fíjense, para los niños triquis, hablar purépecha, no purépecha, no, hablar triqui, es trascendente. Por otro lado, como ellos decidieron cómo empezaban a jugar básquetbol, el gobierno ni del Estado, ni la CONADE, nadie les fue a decir cómo tenían que jugar básquetbol. Ellos decidieron cómo iban a jugar básquetbol. Y por otro lado, también se volvieron como interfuncionales, que hacían de todo. Por ejemplo, ustedes, ¿saben recoger maíz? ¿Sí? ¿Saben echar tortilla? ¿Saben cambiar niños? ¿Saben enseñarle a los niños a disciplinar niños? ¿Sí? Ok, bueno, eso es ser interfuncional. Las personas somos más valiosas mientras más cosas sabemos hacer y mientras más roles diferentes podemos tener dentro de la casa. Por ejemplo, si ustedes se meten al taller de carpintería, ¿en alguna ocasión? Ok. Si el hombre que normalmente lleva el taller de carpintería se va a vender sillas a Guadalajara, ¿pueden ustedes lijar tablones? ¿Cortar madera? A lo mejor, pero si no se enseñan. O si ya tienen el... Ok. Eso puede hacer. Ok. ¿Sería valioso que aprendiéramos a hacer eso? No. Para algunas... ¿No? Para algunas, sí. A ver, ¿no te parecería bien que si el señor se fue a Guadalajara a vender silla, cuando regresa, ya tiene la madera seca y cortada para seguir haciendo sillas? Sí. Sería valioso, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que eso es ser interfuncional. No solamente tener el rol que yo tradicionalmente tengo, sino que puedo hacer las otras personas. Y eso me vuelve más valioso para el equipo. Y resulta que los niños triquis, dentro de su equipo, tienen todas estas características. Son trascendentes. Es muy importante lo que estoy haciendo. Soy autónomo. Yo decido cómo lo hago. Yo, nosotros, el equipo. Y por otro lado, son interfuncionales. Ajá. Quiere decir que yo de repente puedo ir a cortar maíz, de repente puedo ir por agua, de repente puedo echar tortilla, de repente puedo lijar tablones. O sea, puedo hacer todo eso. Y eso me hace también más valioso para el equipo. Uh-huh. Todo esto se basa en una cosa que, en una serie de métodos o de lineamientos que se llaman ágiles y que ayudan a que los
equipos trabajemos de una manera como más fluida, más interactuando entre todos, ¿sí? Y lo que hacen, bueno, han sido muy importantes para que las empresas contemporáneas tengan éxito. Pero, y para los lineamientos que tienen estos, fíjense que son lineamientos que acá se parecen como inspirados en el trabajo comunitario, en cómo hacemos para ser autónomos a través de ser comunitarios. Cuando yo soy comunitario, por ejemplo, cuando yo soy comunidad, vamos a suponer que yo tengo un proyecto. ¿Qué proyecto tienen ahorita en Comachuén? A ver, chicos, me da un proyecto. ¿Qué proyecto tienen en Comachuén? La del Sembrando Vida. ¿La qué, perdón? La del Sembrando Vida. Ah, Sembrando Vida. Ok, ese es un proyecto, ¿verdad? Un proyecto. Ahora, ¿quiénes están participando en Sembrando Vida? A ver, Luis Ángel, Luis Ángel, te pido un favor. ¿Puedes cerrar tu micrófono? Porque hay personas hablando junto a ti. Y entonces ya no oímos a quienes están en la sala. Cuando tú vayas a hablar, abres tu micrófono. ¿Está bien? Órale, gracias, Luis Ángel. Bien, entonces volvemos a la sala, por favor. Estábamos hablando de la comunidad y del proyecto. El proyecto era Sembrando Vida. Ajá, y ahora, este proyecto de Sembrando Vida consiste en reforestar, ¿es correcto? Reforestar pino. Reforestar pino, cosa muy importante. Entonces, pero dime una cosa. Quienes están en el proyecto son parte de la comunidad. Sí. Si quienes están en la comunidad se llevan bien entre ellos haciendo el proyecto de reforestar pino. Sí, todos. Bueno, eso sí. Ajá. Bueno, los métodos ágiles lo que nos dicen es que si yo construyo una comunidad, si logro que todos estemos a tiempo, que todos trabajemos al parejo, que nos comuniquemos bien. Si logro todo eso, es más importante que mi comunidad esté sólida, que esté bien junta toda, a un proyecto en específico, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahorita, bueno, son las aguas y estoy plantando pino. Pero, ¿qué pasa cuando lleguen las secas? ¿Cuál sería mi proyecto cuando empiecen las secas? Cosechar maíz, ¿no? O sea, bien. Cosechar el fruto. Entonces, fíjate, si tu comunidad es fuerte, ¿quién se despidió? Nadie. Nomás se acabó. Ok, bueno, así. A ver, volvamos a esto. Si tu comunidad es fuerte, si tu equipo de trabajo es sólido, van a poder plantar pino ahorita y van a poder cosechar maíz. Ajá. Y luego van a poder en invierno trabajar para que haya suficiente leña y nadie pase frío. Ajá. Y luego, cuando vengan las lluvias de invierno, van a poder sembrar maíz. ¿Por qué? Porque la comunidad está fuerte. Entonces, lo que dicen los métodos ágiles es, la comunidad es más importante que el proyecto. Yo voy a trabajar en que mi comunidad esté fuerte y como consecuencia el proyecto va a funcionar. Si yo me enfoco a que el proyecto salga, entonces, perdón, ¿cuál es tu nombre? La chica del suéter. De la trenza, sí, tú. No, de la cola de caballo. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. No te oí. ¿Cómo? Alejandra, a ver, Alejandra, hablamos de esto, ¿no? De que si tu comunidad es fuerte, ¿qué pasa si Alejandra agarra su vara de membrillo y se va a la casa de todos los de Sembrando Vida, los saca rapidito en la mañana de su casa, los lleva a varazos, los trae a varazos para que se planten? ¿Va a funcionar el proyecto? No creo. ¿O sí?
Tal vez que no, cuando por su propia voluntad. Ándale, esa, bueno, pues fíjate, cuando hacemos las cosas por nuestra propia voluntad, lo hacemos porque somos comunidad, sí, no porque funcione el proyecto. Entonces es importante trabajar en esta cuestión, ¿no? Hacer que los que la comunidad sea más sea importante. El ambiente se refiere a la manera como nos llevamos todos. Las habilidades se refiere a todas las cosas que aprendemos mientras estamos haciendo. Por ejemplo, ¿tú qué has aprendido ahora en Sembrando Vida, Alejandra? No, hacerlo todo con gusto y que todo salga bien. Y... Ok, pero a ver, pero respecto de plantar pino, ¿qué cosas has aprendido que no funcionan? Del equipo, por ejemplo. Ok. ¿Qué pasa si pones dos pinos demasiado juntos? O si tu propio equipo pisa el pino recién plantado. Pues no, camina sin, pues ya no creció. Entonces fíjate cómo aprender a marcar el lugar donde está plantado el pino para que los, el resto de tu equipo no lo pise es muy importante, porque va a ayudar a que el proyecto que es plantar pino suceda. Si no, no va a suceder, ¿sí? Entonces, bueno, a eso se refieren estos métodos. También lo que hace es más importante que sucedan las cosas y que nos llevemos todos bien a que tengamos las cosas registradas, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes plantar hoy 50 matitas de pino. ¿Qué es más importante? Y cada vez tienes que anotar cuántas llevas. ¿Qué es más importante, que planten las matas o que registres cuántas fueron? No, que los planten. Que las plantes. Entonces, fíjate cómo la dinámica, o sea, la chamba, es más importante que el registro. Esto también nos lo dicen los métodos ágiles, ¿no? Otra cosa es... ¿hay un jefe, Alejandra, dentro del equipo? Sí, sí hay. Hay un jefe, ok. ¿El jefe sabe todo? Sí. Ajá. A ver, ¿hay veces que te das cuenta, Alejandra, que tú sabes algunas cosas que el jefe no sabe? Por ejemplo, tú sabes por dónde va al nado para tomar agua, ¿sí? Y entonces, y el jefe no lo sabe. Y entonces el jefe te dice, ah, hay que poner matitas de pino aquí. Y tú ya sabes que si pones esas matas, cuando baje el ganado las va a pisar. Entonces, fíjate, en su jerarquía, o sea, en su autoridad, el jefe te va a decir, planta las matas aquí. Pero tú, de tu experiencia, sabes que no es conveniente, que hay que hacer espacio para que pase el ganado. Entonces, vemos cómo que Alejandra colabore es más importante que hacerle caso al jefe. ¿Sí? Entonces, eso también nos lo dicen los métodos ágiles. Y si tú sabes cómo, vamos a suponer, Alejandra, que tú tienes 10 años plantando pino. Y a mí me mandan del gobierno de Sembrando Vida a ser el jefe. ¿Quién es más importante? ¿Tú que conoces porque lo has hecho 10 años o yo porque la autoridad dijo que yo soy el jefe? No, yo. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, todo eso nos lo dicen los métodos ágiles y es una filosofía que nos ayuda a que las cosas resulten, ¿sabes? No a obedecer o a cumplir lo que la autoridad nos dice, sino que entre todos, en equipo, logremos que las cosas sucedan, ¿sí? A ver, nuestro colega Luis Ángel, ¿qué experiencia tienes que pueda aplicar esto de los métodos ágiles? A ver, Luis Ángel, te queremos oír. Luis Ángel. Mandé. A ver, ¿qué opinas de los métodos ágiles en tu trabajo, en tu maizal? ¿En qué forma? Respecto de la autoridad contra la experiencia. Mm,
¿Qué es más importante? Pues, no entiendo. Sí, a ver, si la autoridad te dice una cosa y tu experiencia te dice otra, ¿qué haces? Pues, hacer uno pues, lo que sabe. Ah, exactamente. Lo que tú sabes, tu experiencia es valiosa. Y los métodos ágiles lo que nos hacen es ponerle atención a nuestra experiencia y a la experiencia de los demás. Bien, muchas gracias, Luis Ángel. Bueno, entonces ahora vamos a Scrum. Esta parte, en fin, no vinimos aquí a aprender definiciones, pero quiero ¿alguien puede, por favor, leer lo que está en la pantalla? No aparece nada. ¿No dice nada? ¿No aparece Scrum? No. ¿No? A ver, ahorita vamos a ver. A ver, ¿ahora ya aparece Scrum? ¿Aparece o no? No. ¿Qué ven en la...? Ya aparece. No, ok. A ver, va de nuevo. Ya apareció, perfecto, muy bien. ¿Alguien puede, por favor, leer lo que tiene en la pantalla? Lo quitó otra vez. ¿Alguien de la sala? Lo quitó. Oh, que la guayaba. ¿Ya lo puse? ¿Ya se ve? No. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? A ver. ¿Ya se ve? No. Oh, qué la guayaba. Oh. ¿Ahora? Solo tu nombre. Solo mi nombre. ¿Ahora? No, tampoco. Ay, ¿qué hago ya? Ya me repito esto. Está ya atrás, última. ¿Eh? Está atrás. O sea, las diapositivas están al fondo. Ah, ¿y ahora? No, ya pusiste la pantalla del Zoom enfrente. A ver, dejar de compartir. Ay, ya no. Compartir. Es que es una cosa esto muy complicada. A ver, ahí está. Ah, ya sé qué voy a hacer. A ver, esto acá. Uy, qué reto esto, ¿eh? A ver. ¿Ahora? ¿Se ve? No. ¿No? Ya se ve. ¿Ya se ve? Ah, maravilloso. Alguien, por favor, lea. Ay, pues déjame poner esto en mi ya. ¿Quién? Los escucho. ¿Quién? ¿Sí? Bueno, Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. Hola. Muchísimas gracias. ¿Tú, Daisy? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque la manera tradicional de funcionar, ¿sí? O sea, resulta que pasamos demasiado tiempo, por ejemplo, plantando vida, ¿no?
llenen y nos dicen, mira, son tantos árboles, los tenemos que plantar en tal, en tal predio, y y entonces planean, son tantos metros, caben tantos árboles, traen los árboles, los ponen, los tienen en un almacén o en un lugar ahí en una parte del predio, y luego un trazo dentro del, del predio de cómo van a quedar, luego no sé, empiezan a plantar y resulta que como vamos a la mitad del predio con las, y cae una granizada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes hacer? Dime. Es que se estuvo entrecortando mucho y no te entendimos muy bien los últimos un minuto y medio, yo creo. Ah, ok, bueno, pido una disculpa y repito. Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando planeamos algo y y nos vamos como derechos en, la, en lo que hicimos? O sea, vamos a ejecutar de acuerdo a lo que planeamos y cambia algo en el entorno. O sea que estamos planeando algo, pero de repente algo que no habíamos planeado se nos atraviesa. Exactamente, pero tú te sigues derecho con tu planeación. Ajá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Pues que no vamos a alcanzar el resultado que habíamos planeado. Exactamente. No alcanzamos el resultado. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hacemos una planeación y algo se atraviesa y reaccionamos? Pues ajustamos para ¿qué que pasa? Lo ajustamos. Bueno, justamente de eso es de lo que se trata Scrum. ¿Estamos viendo el banco de madera? Sí, a ver, todos a coro. Una, dos, tres. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Muy bien! Ok, estamos viendo el banco de madera. Entonces, vean, Scrum es como el banco de madera, ¿sí? El banco, digamos, es como el asiento. Para que este asiento no se caiga, yo necesito tres patas buenas, sólidas, fuertes. Entonces, la primera es la transparencia. Y la transparencia quiere decir que yo veo a través de, yo me doy cuenta. Cuando, ¿cómo es una persona transparente? No me digan que alguien muy flaco. También. Ok, pero sí, pero esa no era. Una persona transparente es alguien que no oculta las cosas, ¿sí? Entonces, si vemos, para que el banco no se caiga, para que Scrum no se caiga, necesito transparencia, necesito inspección y necesito adaptación. Y estas tres cosas las vamos a ver aquí. Ajá. En Scrum es importante trabajar enfrente de un pizarrón. De un pizarrón que tenga transparencia. A lo que se refiere esta transparencia es que, si se fijan, aquí en este pizarrón yo tengo puestas todas las cosas que voy a hacer. Entonces, cualquiera que vaya a pasar por enfrente, se da cuenta, no hay historias ocultas porque ahí están todas. A eso se refiere la transparencia, ¿sí? Luego, la otra parte es la inspección. Si yo veo, o sea, yo puedo ver, vamos a suponer que cada uno de nosotros es un color en estos papelitos. Yo veo, yo soy el papel morado. Y Daisy es el papel amarillo. Entonces, Daisy puede ver mi parte y yo puedo ver la parte de Daisy. Entonces, si yo sé que ya Daisy aquí se avanzó, yo me puedo ajustar a lo que está haciendo Daisy.
Y entonces, justamente, pues nos permite darnos cuenta de lo que está haciendo el otro, inspeccionar lo que está haciendo el otro respecto de lo que estoy haciendo yo y al final adaptarme, ajustar lo que estoy haciendo para que todos lleguemos parejos a nuestra, a donde queremos llegar. Y como les decía, vamos a poner las cosas en papelitos y en estos papelitos yo voy a poner, por ejemplo, al principio, yo voy a poner en una historia que es una narración muy corta qué es lo que quiero lograr. Por ejemplo, Alejandra, en Sembrar Vida, ¿cuál es la cómo descríbeme en una frase la cómo sería el éxito del proyecto que tienes ahorita con Sembrando Vida? Te escuchamos. Tratar de que estos 5 años de trabajo todo nos salga bien. No, pero a ver, todo nos salga bien, ¿qué quiere decir? O sea, ¿que comamos mucho suchepos? Porque para mí eso es que salga bien. No, el trabajo que hemos planeado. O sea, que tienen... ¿Qué? Bueno, a ver, dime, ¿para este año qué tienes planeado, Alejandra? Bueno, se tiene planeado que van a sembrar árboles frutales. Y terminando este proyecto, espero que ya todo esté muy avanzado cuando salgan todos. O sea, cuando ya termine estos 5 años de proyecto que tenía planeado. ¿Cuántos? 5 años. Bueno. A ver, bueno, te voy a colaborar un poquito. El árbol que plantes, ¿ahorita cuánto tiempo va a dar fruta? ¿En cuánto tiempo te va a dar fruta lo que plantas? ¿En 3 años? ¿Alejandra? ¿En 3 años tu árbol ya va a dar fruta? No. No sé. Apenas y las vamos a germinar. Van a germinar. Ah, bueno, mira. Te voy a ayudar un poquito. Vamos a suponer. La historia sería, dentro de 5 años, Alejandra va a ir al huerto donde están los árboles frutales plantados y se va a acordar de cuando puso la plantita en el suelo. ¿Ok? Esa sería una historia de éxito. Ahora, para que esa historia de éxito suceda, ¿qué tareas hay que hacer, Alejandra? ¿Habrá acaso, Alejandra, que para que tu arbolito de guayaba dentro de 5 años de fruta, ¿será que lo tienes que plantar este año? No sé si me están oyendo. Está lloviendo, va a hablar un poquito más fuerte. Ok, bien. A ver, vamos a hacer el ejemplo, Alejandra, con el pizarrón. O sea, ¿vas a hablar, Alejandra, o continúo? Está bien, Alejandra no quiere que la esté molestando. Entonces voy a seguir hablando yo. Aunque, a ver, ¿quién es la chica que está junto a la puerta? Mari. ¿Cómo? Mari. Ok, Mari. Para que Alejandra dentro de 5 años empiece a recoger guayaba en la huerta, ¿qué tiene que suceder hoy, Mari? Para que Alejandra pueda recoger papaya en 5 años. Mari, no te oigo. ¿Qué tiene que suceder en todo este periodo?
Pues, ahí. Empezar lo que estamos haciendo, que es tener un lugar donde vamos a trabajar. Las papayas. Sembrar. ¿Sí, chicas? Uf, hola. Hola. Hola, hola. ¿Escucha? ¿Seguimos aquí? Ah, ya, hola. Perdón. Bien, entonces, Mari, ¿nos está diciendo Mari? Sí, ya, ya. Bien. Sí, bien, pero a ver, nos decía Mari que necesitamos primero tener el terreno, ¿correcto? Entonces, vamos a poner en esta... En esta primera, o sea, la historia es, Alejandra en 5 años va al huerto y recoge guayabas, ¿sí? Para que esto que Alejandra quiere hacer se convierta en realidad, yo primero necesito, según nos está diciendo Mari, poner en este primer pizarrón, terreno. Necesito el terreno y voy a escribir aquí, voy a poner así, terreno. Aquí está. Voy a poner en un papelito de color, necesito el terreno. ¿Qué otra cosa? ¿Mari? ¿Mari? Se necesita la semilla. Ya la semilla. O la planta ya germinada para llegar y trasplantar pues el árbol. Oh, ok. Necesito terreno, necesito la planta. ¿Qué otra cosa necesito, Mari? Pues limpiar el lugar para que pueda tener fuerza el árbol y pueda crecer. Entonces, lo que necesito es el terreno limpio. Agua, ¿sí? Sol. Agua. Necesito agua. Ok, pero ahora, el sol me lo va a proveer mamá naturaleza. Pero el agua la tengo que arrimar yo. La planta la tengo que arrimar yo. El terreno limpio lo tengo que limpiar yo. Entonces, esas son tareas. ¿De acuerdo, Mari? Sí. Entonces, todo el equipo tenemos que hacer todas estas tareas. Dime una cosa, ¿ya está el terreno limpio, Alejandra? Ya. Ya está. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. El terreno, ya lo estoy limpiando. ¿Las plantitas ya las conseguí? Ya. ¿Ya tengo las matitas? No, que no. ¿O las van a traer todavía? Ah, bueno, entonces fíjense, ya las tengo. Ah, ¿todavía no? Bueno, entonces está por hacer, conseguir las matas, ahí está. El agua, ¿tengo riego para esa zona? Temporal. Es de temporal. Sí. ¿Tú crees que llueve el año que entra? A ver, me voy a atrever a decir lo siguiente. ¿Será necesario acaso que haga yo un bordo para juntar ahorita el agua de la lluvia para que me ayuden a secar? No las oigo. Un bordo. ¿Sabemos qué es un bordo? Se van a hacer cepas por árbol. En una cañadita. Sí. Ah, cepas. Una como un, ok. ¿Para qué? Para cepa. ¿Para qué se van a hacer? Para que le junte el agua al árbol. Las cepas van a ser para captar el agua y la tierra esté. Okay. Bueno, vean cómo. Esté húmeda, bueno, todas esas tareas, a medida que las voy haciendo, las paso a haciendo,
Esto está por hacer las cosas que ya estoy haciendo. A lo mejor el terreno, ¿ya acabé de limpiar el terreno o lo estoy limpiando? Ya está limpio. Ya está limpio. Entonces lo quito de haciendo y lo pongo en que ya está limpio, ya está terminado. ¿Ok? ¿Ya lo revisaste? ¿Está limpio? Que sí, ya lo revisaron. Ah, bueno. Bueno, entonces ya está limpio, fíjense. Imagínense que estas palabras están puestas en los papelitos y yo lo que estoy haciendo es mover los papelitos. Si se dan cuenta, todos los que estamos en el equipo ya sabemos que Mari en 5 años va a ir al huerto a recoger guayabas. Para que esto suceda, las plantas proveen agua para los árboles y entonces y cada uno de esos árboles es uno de nosotros está trabajando haciendo las tareas, ¿sí? Entonces, ¿qué? Primero, vamos a tener una escribir la historia. Alejandra va a recoger guayabas dentro de 5 años. Para que esto suceda, entre todos definimos cuáles son las tareas que hay que hacer. Y las escribimos en nuestro pizarrón, en papelitos de estos. A medida que las vamos haciendo, las vamos viajando, las paso de aquí para acá, para acá, para acá. Cuando todas estas tareas estén de este lado, quiere decir que ya acabé. Y lo que nos ayuda Scrum es a decir, bueno, a trabajar todos juntos para que todas las tareas que pusimos acá se vengan para acá, porque ya están acabadas, ¿sí? Ahora, ¿les ha pasado que a alguien se le ocurre una idea y nos la critican gacho? ¿Cómo otra vez? ¿Cómo? Hola. Jorge, ¿nos escuchan? Hola. Sí, los oigo. ¿Me estás oyendo? Sí, es que se volvió a salir. No sé si sea por la lluvia que está. Tú también te estás escuchando muy bien. Ah, pero ¿sabes qué pasa? Que Leonardo está conectado. Lo que pasa es que tiene apagada la cámara. Okay. Ah, es que sí, se ve que el internet no nos está ayudando. Catarina, ¿estás por ahí? Te queremos oír. No, no está. Catarina. Bueno, a ver, ¿me están oyendo, Daisy? Está desconectada. ¿Sí? Porque no aparece su micrófono. Pero bueno, a ver, vamos a seguir con esto. A ver, Alejandra, ¿sigues por ahí? Sí, bravo. Oye, Alejandra, ¿has propuesto tú ideas a tu jefe y te las plantea? ¿Y te las qué? Alejandra, ¿me oíste? No. No, antes te las niega, te las... te dice que no. ¿Eh? ¿Sí te ha pasado? A ver, voy a suponer una cosa, Alejandra, ¿sí? El señor de la casa se va a vender silla a Guadalajara. Ajá. Ves que la madera ya está seca. Y tú podrías cortar los bastones para armar las siguientes sillas. Pero tiene que esperar a que vengan los señores a hacerlo. Se volvió a cortar, Jorge. No sé si sea tu internet o el de nuevo, pero se está cortando mucho.
Uy, ok. ¿Qué no sé, a ese respecto? A ver. Ah, ya sé. Déjame ver. Voy a tratar de... Voy a poner en el chat. Tenemos... Chat. No tenemos chat. Leo, Catarina, Luis, ¿ustedes escuchan bien? En tu casa, Leo. Hay una pregunta. ¿La puedes leer, Lizy? No la veo. Ah, Alejandro, ¿están? ¿Pasa? ¿Te dejan cortar bastones? Bueno, ¿cuál? No sabemos a qué te refieres con bastones. Para sillas. Ah, bueno. Aunque no me dejarían, yo sí me... Sí, lo haría. O sea, aunque el jefe dijera que no. Que sí le corta y que le vale. Ah, okay, le vale, pero ¿qué pasa si tu papá está en el taller? Entonces ya no lo haces, fíjate, que porque están viendo mi pantalla. Pues medio, está como de la mitad para abajo, está escondido. Ay, a ver, ¿ahora? Sí, ahí. Ok, bien. ¿Lo puedes leer, Daisy, por favor? No critico, no juzgo y no aconsejo. ¿Por qué es esto, Daisy? Platícalo con Alejandra. Yo lo platico con calma. Pues para no limitar, ¿no? A los compañeros del equipo y pues poder, o sea, no detenerle como las ideas que tienen y a lo mejor con esas ideas se puede fortalecer el equipo y el trabajo en conjunto. Ok, ahora pregúntale a Mari qué opina de esto. ¿Qué opinas de eso? Si le ha pasado alguna vez. Que te critican o te juzgan o te aconsejan. ¿O tú? Pues casi... es difícil llevar esos tres puntos. Porque en ocasiones... A lo mejor no lo habla uno, pero sí hace algún... Sí piensa... Voy a cancelar los datos. Ok, a veces tú misma lo... Esto que estás diciendo es muy interesante. ¿Tú misma criticas tus ideas? Sí, a veces. Ok. ¿Y te ha sucedido que la idea era buena a pesar de que criticaste? ¿Te ha pasado que dices, pero si ya me había ocurrido, ¿por qué no lo hice? ¿Te ha pasado? Sí. Ok, entonces fíjense, pasa con nosotros mismos y pasa con los demás, ¿sí? Cuando viene una idea, casi siempre las ideas vienen porque estamos tratando de resolver un problema. Pero si aparece la crítica... es más seguro, es menos peligroso para nosotros socialmente matar esa idea y comportarnos como siempre nos hemos comportado, porque el grupo va a premiar que yo me comporte de la misma manera,
no que me comporte de manera diferente, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí es lo que nos propone Scrum, es decir, no critiques, no juzgues y no aconsejes. Y entonces, a ver, danos por favor, Mari, una idea que se te haya ocurrido y que no pudiste concretar. ¿En el programa o en cualquier cosa? En cualquier proyecto, en cualquier equipo. Que le lleváramos comida a los compañeros que estaban rajando unas tablas para hacer un tejabán. Y no quisieron las compañeras que les lleváramos de comer. Ándale. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, Jorge. Ya llegamos, perdón, otra vez nos sacó. No, pero ese ya está pasando. Jorge. ¿Está polarizado? Sí. En pantalla. A lo mejor el internet de porque está polarizado. Hola, Jorge. Dime. ¡Ay, aquí estamos ya! Jorge. Jorge. Yo sí te oigo. Hola, Jorge. Sí, yo sí te oigo. ¿Tú me oyes? Ya te escuchamos. Hola. Sí, ya te escuchamos. Hola. Jorge. Tú no me oyes, me parece. Yo sí te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Ya me oyes? Sí. Ah, qué bueno. ¿Ya estamos conectados otra vez? Sí. Órale. Bueno. Ok. Bueno, le estábamos preguntando a Mari qué le contestaron cuando quiso llevar comida. Dijeron que... Mari, te escuchamos. Dijeron que... Dijo una compañera que no, que cada quien llevara su torta. Porque para que no nos entretuviéramos más y no hubiera problemas de que no nos pudiéramos coordinar, que mejor que cada quien llevara su torta. Cada quien se llevara su torta. Sí. Jorge. Ok. ¿De repetir lo que dijo Mari? Sí, que cada quien se llevara su torta. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Jorge. Jorge, ¿nos escuchas? Hola. Jorge, ¿nos escuchas? Yo sí te oigo. Sí,
adelante, continúa, porque se está yendo y viniendo el internet y parece que también, no sé si tú tengas problemas de conexión allá, porque luego se te entrecorta también mucho. Ah, no, mira, aparentemente yo no tengo problema de conexión porque todo el día estoy conectado aquí y no me sucede más que ahorita. Okay. Pero de todas maneras, aunque tuviera, pues tampoco puedo hacer nada. Pero bueno, a ver, te voy a pedir un favor, Daisy. Cuando no me oigas, te voy a teclear y tú haz lo que te pida, por favor, ¿sí? Órale, para darle un poquito más de agilidad. Entonces, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, Mari? ¿Qué pasaría, Mari, si cuando alguien te critica la idea que acabas de proponer, dijeras, bueno, ¿qué haría falta para que no perdamos el tiempo y que todo mundo lleve comida al monte o al terreno donde se está plantando? Entonces, en vez de criticar la idea de no hay que llevar tortas o no hay que subirles comida, tú me imagino que propusiste subir comida porque sabes que eso funciona, ¿no? O sea, tradicionalmente los hombres suben a hacer un trabajo pesado al monte y las mujeres llevan comida. Es como la manera tradicional en que se resuelve, ¿cierto? Sí. Creo que ya las perdí a todas. No, aquí estamos. Ah, ok, bueno. Entonces, bueno, la idea es cada vez que haya una crítica o alguien está juzgando o alguien está aconsejando, sería el grupo, todos los participantes del grupo decimos, a ver, no puedes hacer eso. No puedes criticar, no puedes juzgar. Puedes preguntar, ¿qué haría falta para que todos los que van a trabajar tengan comida y no perdamos el tiempo? De esa manera, dejamos que fluya la idea y resolvemos el problema. ¿Me oyeron? Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, a eso se refiere. Luego, por otro lado, ¿nos equivocamos cuando trabajamos colaborativamente? Sí. Ok, entonces, la cuestión sería aquí, ¿qué pasa normalmente cuando nos equivocamos? ¿Cuál es la respuesta que solemos dar? O sea, ¿qué pasa en los grupos cuando alguien se equivoca? ¿Qué pasa con el que se equivoca o qué pasa con el grupo? ¿Qué hace el grupo? Pues lo regaña o ya le dice cosas o... Lo regaña o se burla. Ok. ¿Será acaso que cuando nos equivocamos aprendemos? Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa si en vez de pensar, este se equivocó porque es tonto, decir, mira, este acaba de aprender... Y todos, porque lo estamos viendo, todos aprendimos cómo no se hace algo. O la razón por la cual algo no funcionó. Entonces, la cuestión aquí sería dejar de tratar de avergonzarnos porque cometimos un error y considerar el error como una oportunidad de aprendizaje. Y como grupo, decir, cada vez que sucede un error, decir, ¿qué aprendimos con este error? Por ejemplo, ahorita... Estamos teniendo muchas fallas de internet, es un fallo. ¿Qué aprendemos de esto? Que hay que contratar otro internet. Ok, bueno, yo personalmente aprendí, si vas a dar un taller a Comachuén, vas a Comachuén. Ya aprendí. Ajá. Y entonces, en vez de seguirme intentando dar talleres en época de lluvias, que además la lluvia se pone peor el internet, decir, bueno, ok, busca la manera de que esto se resuelva. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera una línea telefónica con Daisy y estuviéramos coordinando por teléfono y Daisy tuviera la presentación?
¿Sería una manera de resolver esto? Puede ser, sí es. ¿Sería una manera? ¿Sería una manera de aprender de esta falla que estamos teniendo? Pues sí, pero ya... Entonces, en vez de decir, Daisy, ¿cómo se te ocurre contratar con este internet? En vez de decir, Jorge, ¿cómo se te ocurre querer dar un taller en línea hasta Comachuel? Decir, no, ok, no. O sea, cometimos un error, cometimos una falla, bueno, pues de esa falla construyamos para que podamos mejorar la siguiente vez. ¿Sirve? Sí, sí. Ok, bueno. Entonces, ahora, si se fijan, en Scrum vamos a tener tres momentos de reuniones, ¿no? Lo voy a poner aquí en esta primera lámina. ¿La están viendo? Sí. 24 horas y 30 días. Ok, bueno, estas son las juntas que hay en Scrum. Primero tenemos una junta larga en la que lo que vamos a hacer es definir la historia. Alejandra va a ir dentro de 3 años o dentro de 5 años a la huerta y va a bajar guayabas. Esa es la historia. ¿Qué es lo que hace falta hacer? Bueno, pues tenemos que hacer limpiar el terreno, tenemos que conseguir las plantas de guayabo, incluso tenemos que definir cuáles son las guayabas que queremos plantar. Ajá. ¿Queremos esta guayaba que parece perón o queremos esas guayabas redonditas con muchas semillas? Y de acuerdo a nuestra historia, ¿para qué quiere Alejandra las guayabas? Ah, es que Alejandra sabe hacer ate. Ah, es que Alejandra se come las guayabas frescas. Es que Alejandra va a mandar caja de guayaba a Guadalajara a vender. Entonces, dependiendo de esta historia, estas tareas van a cambiar, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a trabajar en esta primera junta. En esta primera junta nos vamos a tardar 3-4 horas y en esas 3-4 horas vamos a definir cuáles son todas las tareas por hacer, cuál es la historia y todas las tareas por hacer que van asociadas. Ajá. Y a lo mejor en esta primera historia, lo que tendríamos que pensar es, además de que Alejandra va a ir a recoger guayaba, es decir, Alejandra vende cajas de guayaba en el mercado de abastos de Guadalajara. ¿Sí? Esa es la historia. Entonces, las tareas aquí se van a convertir en mucho más tareas, ¿sí? Porque hay que conseguir, por ejemplo, clientes en la central de abastos, porque Alejandra no va a ponerse a vender casa por casa en Guadalajara. Conseguir clientes en la central de abastos. Y esta es una tarea que tenemos que hacer. Ajá. La vamos a discutir aquí, en este momento, en esta primera fase, vamos a discutir todas estas tareas. Es decir, bueno, todas esas tareas las vamos a tener en un tiempo definido. Ajá. Entonces, por ejemplo, en esta nueva funcionalidad o esta nueva, este nuevo producto, este nuevo producto va a ser el fruto de cuando ya acabemos Scrum, ¿sí? Y esto es lo que vamos a entregarle, el equipo, a nuestros clientes. Aquí definimos Alejandra vendiendo cajas de guayaba en la central de abastos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer este mes para poder llegar, o sea, de todas las tareas que tienen que suceder, cuáles podemos hacer este mes, estos 30 días. Y aquí es donde hacemos el pizarrón, ¿no? Pues tenemos que hacer todo esto, ¿no? Y a lo mejor, central de abastos, pues todavía no está aquí. Lo voy a poner acá porque va a ser para el siguiente sprint, porque yo no lo alcanzo hace días. Yo sé que lo tengo que, entonces, hago yo esta tarea larga, luego estas que son las tareas cortas, las inmediatas, las reparto en los 30 días que voy a hacer y entre todas las personas que somos el equipo, y ya las que las tenemos repartidas, vamos a empezar a tener nuestra primera junta diaria. Y
en esta primera junta diaria lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y aquí estamos. Ajá, vamos a suponer que a Alejandra le tocó limpiar, le tocó juntar planta, conseguir planta, y a María le tocó prever hacer cepas, ¿sí? Entonces, a ver, juntamos el primer día y yo le pregunto a Daisy, Daisy, ¿cómo vas con el terreno limpio? Y Daisy me contesta. Ya está listo. ¿Escucho, Daisy? Ya está listo. Entonces, ok, terreno limpio. Entonces, ya no lo estás limpiando, ¿ya acabaste? Ya acabé. Ya acabó. Entonces pongo acá. Entonces, Daisy, ya me queda disponible para otra tarea, ¿sí? Porque ya acabó. Vamos a ver, Alejandra, ¿cómo vas consiguiendo la planta? Alejandra, no te oigo. Ya la pedí. Entonces, Alejandra, la ponemos acá porque ya la pidió. Lo está haciendo, pero todavía no lo consigue. Ahora, dime una cosa, Alejandra. Bueno, primero, Daisy, ¿qué aprendiste de limpiar el terreno entre ayer y hoy? ¿Qué aprendí? Sí. Pues sí, a chaponear. ¿Aprendiste a chaponear? Muy bien. ¿Qué dificultades encontraste de chaponear, Daisy? Pues que se cansa uno mucho. Ok, ¿cómo quedan tus manitas? Rasposas. Con callos. ¿Con callos? ¿Con callos? ¿No te salieron ampollas? Sí. Ok. Bien, ¿qué podemos hacer para evitar que te cortes y que te salgan ampollas, Daisy? Pues unos guantecitos, ¿no? Okay. Unos guantecitos. Pero fíjate, el primer día, Daisy nos está compartiendo que necesitamos usar guantes cuando vayamos a chaponear. Y entonces, todos aprendimos, no solo Daisy, todos los que estamos aquí enfrente, esta junta va a ser de pie 15 minutos, nada más. Porque a todos les vamos a preguntar, ¿qué hiciste ayer? No, pues estuve limpiando terreno. ¿Qué vas a hacer mañana? No, pues ya estoy disponible para otra tarea, ¿ok? ¿Qué aprendiste? No, pues que para limpiar el terreno necesito ponerme guantes. Me pidas que corte costadas, no poder usar el machete para cortar. Aprendimos todos que al chaponear me voy a poner guantes y aprendimos todos que también para cortar vara, para hacer postes, para acercar el terreno, también necesito usar guantes, ¿no? Aprendimos todos, no solamente aprendió Daisy. Alejandra, ¿qué estás consiguiendo la planta? ¿Qué problemas has tenido consiguiendo la planta? Tal vez el cómo. Alejandra. O cuánto me los van a dar o así. Son muy caros. Ok. Aprendí que en el vivero de Morelia me están dejando la planta muy cara, pero hay otro vivero en Saguayo que está más barato. Aprendimos todos, ¿verdad? O puedes decir, traje unas matitas del vivero de Morelia, pero vienen muy agusanadas. Hay que fijarse abajo de la hoja que no traiga gusano. Aprendimos todos. Y el gran beneficio de Scrum es que aprendemos todos de manera muy rápida. Ajá. Y no solamente vamos a tener el Alejandra vendiendo caja de guayaba en la central de abastos, sino que vamos a aprender dónde conseguir la planta, cómo limpiar el terreno de manera más rápida. Y, por ejemplo, fíjense, aquí para hacer la cepa, ¿es fácil y rápido hacer la cepa? Es trabajar con pala, ¿cierto? Y el terreno puede estar duro y puede tener piedras. Sí. Entonces, surge la cuestión, ok, y también es, si yo lo voy a hacer, lo tengo que hacer temprano porque estamos en aguas y al mediodía se suelta el agua, entonces la tarde ya no me rinde, ya no puedo trabajar porque está lloviendo. Entonces,
a la mejor, bueno, pues, ¿sabes qué? Los que van a hacer la cepa van a salir a las 5 de la mañana, pero a las 5 de la mañana está difícil que se lleven tortas. Y entonces, aquí, la propuesta de Mari de subirles comida tiene sentido, ¿cierto o no? Sí. Porque además, lo que pasa con las compañeras de Mari es que decían, a ver, las mujeres no te damos para llevarle la comida a los hombres, porque las mujeres tenemos que barrer la casa y las mujeres tenemos que cuidar al niño y echar tortilla. Y entonces, si me pongo a llevarle comida, pues ya no pude hacer todo eso. Pero ¿qué tal que dices? Muy bien. Entonces, si los hombres al mediodía ya no pueden seguir trabajando porque está lloviendo, es que se vayan a las 5, que se pongan a hacer cepa. Yo a las 10 o a las 11 les llevo el almuerzo, pero a las 3 de la tarde que estamos todos en la casa, todos a barrer la casa, todos a cuidar al niño y todos a echar tortilla. ¿Sirve? Muy bien. ¿Eh? Bueno, no, porque ellos no saben echar tortilla. Bueno, pues que aprendan igual, ¿no? Entonces, vean cómo en Scrum, para lo que sirve Scrum es como para reorganizarnos de una manera que nos funcione a todos y ser todos un equipo de trabajo que funciona mejor entre nosotros. Entonces, fíjense cómo a lo mejor si viene el gobierno federal o viene el ejército y nos ponen a todos a en Sembrando Vida a poner árbol frutal en el cerro, como está el soldado y como trae pistola, pues va a acabar, o sea, sí va a funcionar. Pero nosotros como equipo, ¿qué aprendimos? Pues más que obedecer, ¿no? Y algún aprendizaje, pero como no intercambiamos entre nosotros, no aprendimos como equipo. Y esa es la gran ventaja que ofrece Scrum. Ajá. Entonces, se fijan, tenemos nuestra juntita de 15 minutos todos los días, y así nos llevamos los 30 días. Al final ya tenemos el terreno limpio, las plantitas ya en el suelo, las cepas puestas para recoger el agua de lluvia para que la plantita no se seque, y ya y el terreno cercado, ¿sí? Y esa es nuestra funcionalidad, ese es el producto, ya acabamos. Así es como funciona Scrum. Ahora, todos, ¿vamos a hacer todos todo? Quiero decir, ¿todas las funciones? No. No, bueno, en Scrum nos marca lo siguiente. Primero, tenemos un responsable de producto. El responsable de producto sería la persona, si la meta es que Alejandra lleva caja de guayaba a la central de abastos, pues el responsable de producto lo que tiene que hacer es conocer el mercado de ver la gente que se va a surtir al mercado de abastos, qué tipo de guayaba compra, en qué estado de maduración la compra, empacada, en qué cajas la compra, y entonces nos va a decir, no, pues compra, hay que poner de este tipo de matita, hay que cuidar que la guayaba, a lo mejor por ahí de octubre, cuando empieza la migración de la guayaba, quede buena la guayaba para comer. Entonces, este responsable de producto, lo que nos va a ayudar es a que estas tareas se dirijan a conseguir el objetivo que nos está pidiendo el cliente de Guadalajara. Y entonces, le tenemos que hacer caso al responsable de producto que conoce cómo es el cliente, porque él nos va a decir qué es lo que hace falta. Luego, vamos a tener otra persona, que es que es el Scrum Master, y este Scrum Master es el que nos va a decir, por ejemplo, que empecemos la junta temprano, que nos va a ayudar, va a ser el primero que nos va a decir, ¿sabes qué? No critiques, no juzgues, no aconsejes. Que nos va a decir, a ver, tienes que tener transparencia en tu tarea, tienes que inspeccionar lo que el otro está haciendo y te tienes que ajustar para que todos salgamos al parejo. Te tiene que decir, ¿se te ocurrió una idea? Ensáyala. Ensáyala, pero ensáyala barata, ¿no? A ver, oye, es que a mí se me ocurre, por ejemplo, que hagamos una cerca con a mí se me ocurre que hagamos una cepa con botellas de refresco vacías. Y entonces, a ver, vamos a hacer la cepa en todo el terreno con botellas de vacías,
Pues lo que te va a decir el Scrum Master es decir, pues ensayan 10 matitas y vamos a ver cómo nos funciona. Seguramente vamos a aprender, probablemente vaya errores, pero van a ser errores baratos y van a ser errores prontos. O sea, no me tengo que esperar mucho tiempo para darme cuenta de que funciona o de que no funciona. O a lo mejor a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué no ponemos botellas de refresco vacías en la cerca para que los animales las vean moverse y no se acerquen? Ensáyalo, ¿no? No sabemos si va a funcionar o no, pero ensáyalo. De eso es de lo que se encarga el Scrum Master. Y el equipo, pues somos todos los demás que hacemos la talacha, ¿sí? El Marquech. Marquech. Y este Marquech lo que va a hacer es ejecutar lo que ya nos pusimos de acuerdo con el responsable de producto. Porque en esta primera junta, los que tenemos voz somos el equipo y el responsable de producto para definir todas las tareas. El Scrum Master es el que nos va aquí para que hagamos las cosas de acuerdo a los procesos de Scrum. Y entre todos vamos a tener al final, ya que tenemos la huerta sembrada, cercada, con sus cepas, con sus botellas de refresco y con todas las cosas que, con las plantitas que se escogieron, que sí se van a vender, ya que tenemos esto, aquí vamos a tener una junta larga en la que vamos a ver dos cosas. Primero, ¿cómo nos quedó el proyecto? ¿Está bien hecho? ¿Nos satisface? ¿No? ¿Cumple con lo que nos habíamos puesto de acuerdo? Eso es por un lado. Y la otra cosa que tenemos que revisar es decir, ¿cómo nos acoplamos como equipo? Todos los integrantes del equipo hicieron su trabajo. Tenemos que decirle algo al responsable de producto que no funcionó o al equipo. Tenemos que decirle, oye, el Scrum Master, eres muy grosero, eres muy mandón, muy gritón, a ti no te voy a hacer caso. Y todo eso lo vamos a revisar en esta última junta. ¿Ok? Entonces, pues, bueno, básicamente es de lo que se trata Scrum. ¿Qué opinan? Pues muy bien. Está bien, dicen. Muy bien, ya vete. Quiero probar. ¿Quién es el señor de las botas que llegó? ¿Cuál señor? Hay un fantasma. Ya no me oyen. Sí, sí te escuchamos. Comentarios. Yo no voy a hablar. ¿Qué, si tienen algún... A ver, Daisy pide comentarios, por favor. Sí, ya les estoy preguntando. ¿Cómo ven esta? Ok, bueno, pero yo no las escucho a ustedes. Es mi problema. No, están pensando, ya van a hablar. Está bien, pero siempre y cuando el grupo también responda. Que el grupo tenga ese objetivo. ¿Escuchas, Jorge? No, repítame tú, por favor. Sí, dicen que está bien siempre y cuando el grupo responda y tenga como los mismos objetivos, porque, bueno, si va cada quien por un objetivo diferente, es imposible trabajar ninguna herramienta, pues. Ok. Quien haya dicho esto, ¿quiere trabajar con Scrum? Sí, les gustaría trabajar con Scrum. O sea, con la herramienta. Que sí les gustaría. Ok, diles que yo les ayudo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo les ayudo. ¿Cuándo empezamos? Están congeladas. El sábado. ¿El sábado a qué horas? El sábado a qué horas. ¿De la tarde? Al sábado a las 5 de la tarde, ¿puedes? ¿Sí? No.
¿No? Sí, sí puedo. El sábado a las 5 de la tarde, sí, sí puedo. ¿El sábado sí puedo? Sí. Que sí, que el sábado a las 5. Bueno, ¿cómo nos conectamos? Pues, ¿tú nos ayudas a coordinarnos o yo ya me pongo de acuerdo con ellos? Pues ya nos ponemos de acuerdo si quieres. Igual yo les puedo, no sé si yo voy a estar aquí, pero les puedo dejar la liga, o si no ya, si tú puedes mandárselas, también está chido. Ok, perfecto. ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Ellas van a estar aquí mismo en la biblioteca o en otro lado? Sí, aquí en la biblioteca. Órale, perfecto, muy bien. Entonces, pues yo estoy a sus órdenes. Daisy tiene mis datos y me gustaría mucho poder colaborar para que su equipo se integre e intentemos trabajar con Scrum. Muchas gracias, Jorge. Más bien, no sé si alguien de los que está conectado quiere hacer algún comentario. Catarina, Leonardo, escucha. ¿Están por ahí todavía? Me parece que no están conectados. Ah, bueno, Catarina tal vez. ¿Catarina, estás ahí? No. Catarina. Y bueno, no tengo ahorita a la mano el acceso al Facebook, pero a ver, que ya van a checar a ver si hay preguntas de Facebook para también ver si pudieras hacer. Órale. No, ahí mismo. A ver, está mal chance. Déjame ver en dónde está. Está bien. Tres comentarios. Bueno, nada más está María Macario que dice, saludos, un ejemplo que puedo dar a los que están en la biblioteca y todos conocen el juego de Warukwa. Se organizan desde la elaboración de la pelota y su bastón y conocer las reglas del juego. Esto lo hicimos en Jarácuaro, saludos al ponente. Y bueno, otros que la señal es... Pero eso es como el... Muchas gracias. Entonces, bueno, también para tus ejemplos de como por ejemplo lo de los niños triquis, pues ya tienes ahí también el otro ejemplo que es el de Warukwa de acá. Y pues no sé si algún... Necesito más información, puede mandar por escrito. ¿El juego ese de Warukwa? Ajá. Lo podrían, no sé si estén en YouTube, en algún, o sea, algo que me dé un poco más de información. Sí, te podemos enviar algunas cosas y ya para que lo revises. Órale. ¿Va? Y pues, más te agradecemos nosotros muchísimo tu tiempo, tu tolerancia. Con mucho gusto. Porque esto está medio raro el internet hoy. Yo creo que tuvo que ver mucho la lluvia. Pero pues sí te agradecemos tu esfuerzo y tus intenciones de colaborar y de apoyar a la comunidad y pues en general a todos los que estén interesados. Este video se va a retransmitir en YouTube, entonces también va a quedar grabado para algunas otras personas que quieran conocer la herramienta. Ojalá que este asunto de la desconexión no los vaya como medio a enredar, pero esperemos que no. No sé si alguien quiera... Pues nada, gracias. Sí, que muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Y espero. Y gracias a Alejandra y a Mari por su colaboración. Me dio mucho gusto tener audiencia que participa. De eso se trata, justamente. Pues entonces estaríamos ahí pendientes de la reunión del sábado. También te agradecemos mucho tu disposición y tu apoyo en este sentido y ojalá que este tipo de herramientas, que aunque pareciera que son como mucho más empresariales, pues sí se puedan ver y entender pues desde otros espacios, ¿no? Como el espacio comunitario. Y
Pues nada más, muchas gracias. Vamos a desconectarnos, Jorge, porque estamos teniendo muy mala señal para... Correcto, sí, ya tendrás otra reunión. Para que alcancen a revisar esto y poder tener las reuniones de al ratito. Pues muchas gracias. Ándale, pues. Estamos aquí. Te agradezco mucho, Daisy. Te agradecemos a ti también, te mandamos un abrazo. Adiós. Bye. Luego me mandas unos uchepos, como que abrazos. Así, así como quedamos. Adiós. Adiós.